Cada foto de su niña le trae recuerdos de los momentos más felices que vivieron. A sus 11 años, Daisy Villano tomó la fatal decisión de quitarse la vida con un cable de luz en el día de su cumpleaños, en la habitación donde se encontraba con su hermano David, de 6 años. Ella dijo, yo voy a tender la cama adentro. El pequeño se puso a mirar el televisor. Ya de ahí el chiquito no sé cómo se voltea, ¿no? Se da cuenta que la bebé está botando espumas. Aterrado llamó a su hermano mayor, pero nada pudieron hacer. Jordi, Daisy está mal, está botando sangre. Ahí recién se asusta cuando el otro grita, se asusta el otro. Entra, él encuentra ahí enrollado en su cuellito el corriente y estaba arrodillado así. Esa mañana se levantó desganada y sin apetito, tal vez sabiendo que los regalos que tanto quería, su madre no se los podía dar. Mi hijita siempre me pedía el cuarto, su cuarto querían tener y computadora, su piano. Para el psicólogo Manuel Arámbulo, Daisy tenía algún trauma oculto. Tiene que haber vivido condiciones muy críticas, agresivas para ella misma, ¿no? Algo de su entorno la pone a ella en una condición que le hace imposible poder enfrentar. Asegura que pese a que no dio señales, tuvo que haber presentado cambios en su conducta. Si era muy alegre o muy conversador, comienza a opacarse, comienza a tener inclusive un poco más de hostilidad. Se puede ver si en la noche está llorando solo. En su colegio, Daniel Alcides Carrión, donde cursaba el sexto grado de primaria, sus compañeros lloraron al enterarse de su muerte y rezaron por ella. Vamos, encomendando mucho a Dios, a que la tienda junto a él. Su profesora recordó que el viernes estuvo decorando muy alegre su salón. Hemos estado ambientando nuestros sectores, hemos estado encerando juntas, todo muy bien. Era la más estudiosa, la más preocupada, la que primero escribía. Su mejor amiga dijo que estaba entusiasmada por la llegada de su cumpleaños. Le dijo solamente que iba a ir con su mamá y sus hermanos, que iba a ir a pasear. ¿No estaba triste en los últimos días? No, estaba bien alegre. Daisy soñaba con ser veterinaria y tener una fiesta de cumpleaños que su madre ya le tenía preparada.